Para Pokémon Rumble, contaremos con solo Pokémon de la primera y cuarta generación, siendo un Rattata el primer Pokémon que obtienes. Se ve la introducción de un nuevo sistema de juego, en el cual el personaje es un Pokémon controlado en tercera persona, siendo este más poligonal y contando con un estilo parecido al de un muñeco. El desarrollo del juego consiste en avanzar por niveles a través de combates contra todo tipo de Pokémon. Cuando derrotes a un Pokémon, podrás reclutarlo o este dejará caer una moneda, pudiendo de este modo acumular ganancias con las que podremos conseguir otros Pokémon o enseñarles nuevas habilidades. Se contará con habilidades especiales para los Pokémon, en lugar de los movimientos comunes, y cuando dispongas de un Pokémon con cierta potencia, se podrá acceder al Battle Royale, un campo de batalla donde se podrá combatir con varios Pokémon ya derrotados, y después con 3 o 4 Pokémon más poderosos. En este juego también cuenta con algunos Pokémon legendarios. Estos podrán reclutarse una vez liberemos varios Pokémon del equipo, recibiendo un ticket a modo de bonificación como recompensa por el sacrificio, lo que nos valdrá para reclutar a un Pokémon legendario en el centro Pokémon.